Participar de Instantáneas en Biblioteca. Mi nombre es Nancy Baudaña. Elegí de la mía una novela que se llama Ahora es el momento y es de Tom Spanbauer. Inolvidable. Los primeros tiempos. Allá en los primeros tiempos, cuando yo era pequeño, hubo una tarde en particular. Miraba por la ventana de la sala de estar. El cielo azul estaba en todas partes allá arriba. El sol brillaba radiante. No había una sola nube. La ropa tendida se agitaba con la brisa. Pero no era la ropa tendida lo que yo miraba. Eran las sombras de la ropa tendida en la hierba. Una sombra en particular se convirtió en un perro negro mágico e hizo trucos de magia toda la tarde. Esa sombra lo era todo para mí. El hecho de que una camiseta blanca corriente, colgada con un par de pinzas, se convirtiera en un perro negro mágico sobre la hierba verde amarillenta, era poco menos que un milagro. Cuando vives en una escuálida casa blanca en medio de un campo de alfalfa en mitad de Idaho y lo único que sabe hacer tu familia es trabajar, aprendes a buscar milagros. Cualquier cosa que rompe la rutina, cualquier cosa que te hace ver un poco diferente lo que tienes delante de los ojos, es mágica. Personalmente, llevo toda la vida buscando magia. Sigo haciéndolo. Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí en la autopista 93. Tengo que irme de Pocatello, porque todo lo que conozco, mi casa, mi familia, mis amigos, se ha quedado sin magia como a quien se le acaba la gasolina. Todo lo que me resta por hacer es levantar el pulgar y echar a andar. Hojarrascas de Susy Shock. Y en esa andamos. Ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta a todo. Quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase. Sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes, que lo único que han hecho es bien repetir el único libreto viejo para que nada cambie, para que todo siga. Y nosotros no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca, y nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro y sus cines, donde lo binario continúa, donde la única novedad a que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá, es a no salirse del principal mandato. Que nada fuera lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario. Han esclavizado culturas por lo binario. Han peleado dictaduras por lo binario. Han inventado estrellas y deportistas por lo binario. Van a misa todos los domingos por lo binario. Porque la Tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentados. Y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece. Y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio, para nosotras, sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua, y siempre con tanta sed. Hola, soy Lucía de Zucker, y hoy elegí para leer, para esta presentación, un fragmento del libro Estás muy callada hoy, de Ana Navajas, editado por Rosa Iceberg el año pasado. Es el inicio del fragmento número 5. En el jardín todo creció sin control, verde y desordenado. Papá mandó llamar a un ejército de jardineros para poner en caja la brotación repentina. Ahora que se apagaron los motores de las cortadoras de pasto, solo se oyen las chicharras, que se superponen en un canon que me perturba, como el calor. Siempre digo que prefiero el calor, pero el de acá es un sopapo en el medio de la cara. Mi casa natal me recuerda a muchas cosas que no me gustan de mí. Por eso, desde que vivo en Buenos Aires, necesito irme, venir por un tiempo corto, después irme. La primera vez que invité a una amiga teníamos 18 y transcurría lento el enero de 1992.
Paca llegó muy temprano en el micro desde Retiro, miró las lagunas que se veían desde la ventana de mi cuarto y dijo: es un paraíso. Yo me quedé tan sorprendida como cuando a mis 8 años la maestra de catequesis me dijo que mamá era muy linda. ¿Linda? ¿Paraíso? Nunca me había dado cuenta. La vida no era solo lo que veía a través de mis ojos. Mucho tiempo después, cuando me reeduqué a mí misma, cuando me fui y volví, pude empezar a entender. Cuando era chica, sabía correr descalza por los caminos de tierra. Después, perdí el talento, o el callo. Ahora mismo, con cuidado, busco con mis pies la frescura amable de las lajas del piso de fuera. Un saludo. Hola, soy Manuel Díaz y voy a leer un fragmento de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Pilla. Martes 3 de 1960. Deseos abstractos de seguir escribiendo estos cuadernos, pese a que en el fondo no hay nada que decir. Pasé 2 meses sin hacer nada y no tengo ganas ahora de contar lo que pasó. Me sostengo de la ilusión de una vuelta de Lidia, inventos privados, como si no supiera que mientras yo escribo esto, ella vive su propia vida, paralela a mí, también a la espera de otras cosas. ¿Cómo seguir un diario que tenga como objetivo ilusiones de quien la redacta y no de su vida real? Primera reflexión posible. ¿Cómo definir la vida real? Hola. Bueno, voy a compartir con ustedes un texto del libro Mujercitas, eran las de antes y otros escritos de Graciela Cabal. Este texto se llama El Angelito. Uno de los miedos que atormentaron buena parte de mi infancia fue el miedo de aplastar el angelito. Hablo de mi angelito, el que me correspondía. Es cierto que yo nunca logré verlo porque, según la señorita Porota, nuestra maestra de primero inferior, los angelitos solo se dejaban ver por las niñas buenas, calladitas, limpias y muy, pero muy trabajadoras. Ella, la señorita Porota, sí los veía. Por algo era la maestra. A todos los veía. Cada angelito sentado al lado de la niña que le había tocado en suerte, más triste o más contento según el comportamiento de la susodicha niña. A ver tú, decía la señorita Porota, empinada en sus tacones. Basta ya de morisquetas, ¿o no ves que el angelito llora? Después de observaciones como esa, la señorita Porota acostumbraba a hacernos cantar a coro. ¿A dónde va la niña coqueta? Chirunflin, chirunflam. A recoger violetas, chirunflin, chirunflam. Ay, si te viera el ángel, chirunflin, chirunflam. La máxima preocupación de la señorita Porota, y juro que nos la transmitió, era que, entre juegos de manos y apretujones, algún angelito recibiera un mal golpe. Por eso las compañeras de banco deben mantenerse bien separadas, decía. Y bajando la voz, agregaba misteriosamente, para no molestarlos a ellos. Nunca lo pude corroborar fehacientemente, pero se comentaba que las niñas malas del grado, las que eran desprolijas, bocas sucias y siempre se sentaban atrás porque ya no tenían remedio y mucho la cabeza no les daba, habían intentado varias veces acabar con sus respectivos angelitos, frotándose unas contra otras para reventarlos y cortando el aire con sus tijeritas de labor. ¿Acaso ignoraban las muy bobitas que ellos son inmortales? La verdad es que los angelitos nos tenían con el Jesús en la boca, especialmente durante los recreos, en los que había que cuidar que no se cayeran, ni se tropezaran con los bebederos, ni se perdieran por ahí. Lo que ninguno de nosotros podía explicar con claridad era en qué consistía la protección que nos brindaban los angelitos, si hasta llegamos a sospechar que en realidad éramos nosotras las que los cuidábamos a ellos. Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y otros juegos de niñas, nos decía la maestra. Así los angelitos estarán contentos. Y entonces yo, que lo que quería de verdad en la vida era ser pirata, miraba con envidia a los varones de la señorita Lucrecia, que en los recreos corrían, saltaban y se divertían como si nada. Señorita, me animó a preguntar un día, ¿los varones del otro grado no tienen angelito o qué? Como ella no me contestó, después de un rato volví a mi juego de niñas.
bajo la complaciente mirada de maestras y, creo, de angelitos, seguimos cantando aquel canto que decía: bicho colorado mató a su mujer, con un cuchillito de punta alfiler, le sacó las tripas, las salió a vender, a 20 las tripas de mi mujer. Hola, mi nombre es Lizzy y voy a leer un cuento de este libro que me gusta mucho, que se llama Libro de la Fantasía, de Gianni Rodari. El cuento que voy a leer se llama Las monas de viaje. Un día, las monas del zoológico decidieron hacer un viaje de estudios. Anda que te andarás, se detuvieron al fin, y una preguntó: ¿qué se ve? La jaula del león, el foso de las focas y la casa de la jirafa. ¡Qué grande es el mundo y qué instructivo es viajar! Volvieron a ponerse en camino y no se detuvieron hasta el mediodía. ¿Qué se ve ahora? La casa de la jirafa, el foso de las focas y la jaula del león. ¡Qué extraño es el mundo y qué instructivo es viajar! Volvieron a ponerse en marcha y no se detuvieron hasta la puesta del sol. ¿Y ahora qué se ve? La jaula del león, la casa de la jirafa y el foso de las focas. ¡Qué aburrido es el mundo! Siempre se ven las mismas cosas. Y viajar no sirve para nada. Claro, viajaban, pero no habían salido de su jaula y no hacían más que girar en redondo como en un carrusel. O sea, fue como una experiencia muy material escuchar ese poema que ahora les voy a leer. Como cuando te atraviesa literal algún objeto filoso y se te queda. Bueno, yo siento que eso me pasó con Sharon hace ya como 5 años. Y nunca se fue, ni su poesía, ni ese efecto poético que ella generó en mí. Poema tardío al padre. De pronto pensé en ti, de chico en esa casa, los cuartos sin luz, y la chimenea caliente con el hombre frente a ella, silencioso. Te movías a través del aire pesado, en tu belleza, un niño de 7 años, indefenso, inteligente. Había cosas que el hombre hacía a tu lado y era tu padre, el molde del que estabas hecho. Abajo, en el sótano, los barriles de manzanas dulces, recogidas del árbol bien maduras, se pudrían, y más allá de la puerta del sótano, el arroyo corría, y algo no te fue dado, o algo te fue quitado, algo con lo que habías nacido. De modo que aún a los 30 y 40 te llevabas cada noche la medicina aceitosa a los labios para que te ayudara a caer en la inconsciencia. Siempre pensé que el punto era lo que nos hiciste a nosotros como hombre grande, pero después recordé a aquel niño formándose delante del fuego, los pequeños huesos dentro de su alma retorcidos y rotos desde el tallo. Los pequeños tendones que sujetaban el corazón en su lugar se quebraron. Y lo que te hicieron, tú no me lo hiciste. Cuando te amo ahora, me gusta pensar que le estoy dando mi amor directamente a ese niño en el cuarto del fuego, como si pudiera llegarle a tiempo. La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. No exagero, la Virgen Santa y todos sus santos parecían sarcófagos de yeso a la medida de desnutridos o extraterrestres, de esos que dicen que la NASA oculta en algún lugar de este bello país. Que semejante deformidad se debía a la torpeza del escultor es obvio, pero también es obvio que la deformidad pudo haber sido otra: patas grandes como patagones, o cuerpos gordos, o larguísimos, o cabeza chiquita, por enumerar algunas posibilidades. Así que queda habilitada la interpretación. ¿Por qué cuerpos tan débiles y cabezas tan desorbitadas? ¿Sería alguna forma de realismo villero? Tal vez el escultor estaba diciendo que era en la cabeza y en ningún otro lugar donde residía el reino de los cielos, donde los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. O que la desproporción era necesaria para expresar la esperanza de los pobres, tan ofendidos, tan golpeados y tan humillados, y sin embargo tan dispuestos a creer en que hay salvación para ellos. El escultor, las travestis, las pibas, las gordas desdentadas, los pibichorros, los albañiles, estaban todos reunidos ahí en el pozo convencidos de que la Virgen iba a protegerlos. Guardo mi sangre tibia en botes de plástico. ¿Cómo estás?, dice la secretaria, o cualquier otro pedazo de cortina. Le muestro el desayuno y el almuerzo, y la cena que enfriará junto a los revisteros.
se los muestro para que entienda que no tiene importancia. Estoy justo aquí, no sé cómo. Ella sonríe en el marco de los nuevos sistemas. Sistemas flexibles, claro, claro. Donde yo busco el aire sin horarios. Un aire sin horarios, sin engrapadora. Sin engrapadora, ciegamente, y prendo el monitor. Hay modelos, me explican. Hay un currículum. Siento que mis senos no son del todo funcionales. No van con la modernidad. No van. No van con la modernidad. No. Y las luces en la oficina se apagan poco a poco. Yo me pego un post-it en el cuello. No van con la modernidad. No van. ¿Qué existe más? ¿Mi carne o el teclado? ¿Mi boca atravesada por un recuerdo del sur o el pulmón amarillo? No hay almanaques que escuchen las malas intenciones. Las malas intenciones que se acuestan dentro de mí. No hay almanaques que escuchen las gotas de rojas entrañas en todo mi cuerpo y el tránsito de bocas internas que reclaman. Después se multiplican las jefas de tacones rojos, los jefes de corbata negra debajo de las lámparas. Todos quieren dar la mejor reforma. Que haya una hora para ir al baño, sí, y otra para suspirar. Se necesita, se necesita. Yo estoy entonces descaradamente triste, con un rostro poblado de casas abiertas, de casas sin mí. Me dicen entonces, ¿por qué eres tan maleducada? Por favor, sonríe un poco. Este es un poema de Iliana Garma, que es una poeta mexicana del estado de Yucatán, nacida en 1985, y está contenido en este libro que se llama Poesía, una armonía múltiple, editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Buenas tardes, me llamo Noelia Sterren y les voy a compartir un fragmento de una novela extraña, como casi toda la literatura de Clarice Lispector, que se llama Cerca del corazón salvaje. Descubrí un milagro arriba de la lluvia, pensaba Joana. Un milagro fragmentado en estrellas gruesas, serias y brillantes, como un cartel detenido, como un farol. ¿Qué intentan decir? Presiento en ellas el secreto. Ese brillo es el misterio impasible que escucho fluir dentro de mí. La lluvia y las estrellas. Esa mezcla fría y densa me despertó. Abrió las puertas de mi bosque, verde y sombrío, de este bosque con olor a abismo, donde corre el agua. Estrellas, estrellas, rezo. La palabra estalla entre mis dientes en astillas frágiles. ¿Por qué no viene la lluvia dentro de mí? Yo quiero ser estrella. Hola, soy Francisco y voy a leer del libro Aquí dentro siempre llueve de Cris Puello, la poesía se abre el telón. Escribir y otros deshielos sobre la belleza de los chicos tristes, los que concentran en el fervor de sus pupilas un atentado terrorista, sobre quien no sabe escoger entre dos caminos y se convierte en preso en la mitad, sobre una boca de sal y llantos para recordar el mar, sobre una boca que, de no volver, escuece, desde dentro y para adentro. Esa es la única manera que conozco de escribir. Recoge tu corazón roto y sopla. Hazles el amor a tus guerras, sumérgete en la poesía, como el impostor que aguanta la respiración, en un mundo de anfibios. Júrate y, por consiguiente, el más digno de todos los amores, la libertad eterna. Muchas gracias. Hola gente, me llamo Verónica Boleta, he escrito algunas páginas, he leído muchas más y es así en mi carácter de lectora que vengo a dar la bienvenida a este documental Instantáneas en Bibliotecas, Estética Voyer, con la lectura de
un párrafo marcado allá por mis 20 años, hace más de 30 me acompaña, del libro Alexis o el tratado del inútil combate de una de mis autoras favoritas, Marguerite Yourcenar, este su último párrafo. Y ahora te digo adiós. Pienso con infinita dulzura en tu bondad femenina, más bien maternal. Te dejo con pena, pero envidio a tu hijo. Eras el único ser ante quien yo me sentía culpable, pero el escribir mi vida me confirma a mí mismo. Termino por compadecerte sin condenarme con severidad. Te he traicionado, pero no he querido engañarte. Eres de las que escogen siempre por deber el camino más estrecho y más difícil. No quiero, implorando tu compasión, darte un pretexto para sacrificarte más. No sabiendo vivir según la moral ordinaria, trato, por lo menos, de estar de acuerdo con la mía. Es en el momento en que uno rechaza todos los principios cuando conviene proveerse de escrúpulos. Había contraído contigo compromisos imprudentes y la vida se encargó de protestar. Te pido perdón lo más humildemente posible, no por dejarte, sino por haberme quedado tanto tiempo. Muchas gracias. Hola, bueno, soy Agos. Voy a leer un poema de Ellen Miles, de su libro Yo No. Está un poco tieso y duro el libro porque un día lo dejé afuera en el patio y llovió. Se llama Por fin. Siempre me enamoro de mujeres cansadas. Parece que me sobra el tiempo. En la pizarra del centro comunitario gay dice: damas, necesitamos su sangre. Después pasen por la cafetería de mujeres y tomen una taza de café. La donación es $1. Él no se quejará de su dedo gordo y de cómo le duele. El hombre que murió anoche. El escuadrón de la muerte se lo llevó. Pensé en toda la ropa que el tipo debe haber tenido. Ahora nadie puede usarla. Yo uso a América Central y al sudeste asiático para calmar mi mente. Paulín Cael dice que eso es sórdido. Vivimos en una cultura de hombres que desaparecen. ¿Cuál es la diferencia? El gran chiste de Vincent es una membresía de 5 años a un videoclub. Lo escribieron por teléfono cuando estaba en el hospital. Él no sabía cómo decirle que quizás con un año bastaría. Otro hombre delgado hace un show de night club nocturno. Canta canciones de musicales para el horror de los amigos que lo visitan. Planea hacer una gira cuando se mejore. Por lo menos sabe lo que quiere hacer. La familia de Jimmy Wayne dice: bueno, así es la cosa. Pero yo creo que la cosa no es así. Lo que hago en mi escritorio es siempre diferente a lo que hago en mi cama. La semana pasada estuve viendo la diferencia. Esta semana otra vez soy diferente. Gracias a las ventanas pienso que el día es cuadrado y que la vida tiene forma de tren. Los grandes brotes afuera de mi ventana me hacen pensar que estoy afuera de la vida porque puedo observar cómo cambia y ella no puede verme a mí. Quizás pienses que agradezco mi visión. Es algo complejo, una danza de imágenes, portales y ramas que cruzan edificios, estatuas, ventanas, salidas de incendio y gatos moviéndose lento. Cariño, la vida es una fiesta y yo soy parte de ella, pero vos estás separada de mí. Así querés que sea. La radio se enciende y yo casi pierdo mi estilo. Abrí mi corazón y ahora siento que soy una herida abierta. Te abracé. Pensaba que te sentías muy bien. Un día llamé eso el paraíso. Inquietante. Una vez que el tren se movió, ahora nada es igual. Del mail.